Estamos yendo rumbo a Cachi. Está medio lloviendo, pero está buenísimo esto. Pegando la lluvia. ¿Dónde estamos? ¿Yendo a Cachi? Yendo a Cachi estamos. Pero miren qué lindo, Amelie, miren qué lindo esto. Y acá también. Lindo, ¿no? Bueno, vamos a seguir camino al andar. Bueno, estamos haciendo una parada técnica acá, en el camino a Cachi. Fíjense lo que son estos paisajes. Fíjense lo que son estos paisajes. A ver, fíjense ahí. Cachi. Cachi. Muchas nubes, muchas nubes. Muchas quebradas hay acá. ¿Está bien? Están los... con esos cactus gigantes, que ahora no me acuerdo el nombre, que están entre, nos dijeron, entre 1500, 1800 y 3000 metros aparecen, así que cuando uno lo vean, saben que están a esa altura, digamos, sobre el nivel del mar. Así que acá parece que se te tapan, para que bajo el zoom, parece que se te tapan los oídos acá cuando estás tan alto, así que... Bueno, pero nada, muy lindo, muy lindo. Fíjense, ¿eh? Metros sobre el nivel del mar. Ahí está, MSNM, metros sobre el nivel del mar. Qué barco. Frío, frío. Fíjense lo que es eso. Todas nubes. Como te ven las nubes. Bueno, muy lento, me estoy cagando de frío. Chao. Qué bárbaro, ¿no? Alto paisaje, fíjense. Ahí. Miren todo lo que es. Mire. Para venir a vivir acá. Eso sí, el día que tenés que ir a la ferretería te cagás de angustia, pero bueno. Vamos a seguir encontrando enfrente. Que ahí no se puede pasar, digamos, pero acá sí. Hay como unos caminos. Y acá, como todo protegido por parques nacionales, no se puede cortar nada. Fíjense. Voy por estos caminitos aquí. ¿De acuerdo? No se pierdan de visitar Argentina, porque la verdad que es fantástico este país. La verdad que miren los paisajes que tienen. ¿Entienden? De la puta madre, fíjense allá lo que es eso. Fíjense lo que son esos colores, esas montañas. Fantástico. Parada acá.
como un mirador de los valles calchaquíes. Fíjense allá. Ahí. Zarpada, ¿no? Zarpada vista. Vení, vení. Porque si no salgo muy pegado a la cámara. Yo te filmo a vos. Bueno, contame dónde estamos. ¿Estamos? Mirador de los valles calchaquíes, hijo. Hay una parada para comprar cosas. Hay una parada para comprar cosas. Te compras un montón de recuerditos y un montón de cosas. Ay, estoy tan estresado acá. Bueno, primero me llevas, asistente. Primero me llevas, fíjate todo eso que he mirado. Que me hice una bosta así chiquita. Acá. Y eso que todavía no llegamos a Cachi. Ya que estamos por llegar a Cachi, Cachi llegamos, Cachi, Cachi llegamos. ¿Cómo es? ¿Qué es Cachi, la ruta de la sal? Porque sí. Ahí juntaban sal, ¿no? Cachi significa sal. Sal. Y lo que nos enteramos es que el salario viene de sal. Como que te pagaban con sal antes. Bueno, nada más. Hay un viejo que debe estar. Hemos parado de comer. Como dijimos, debe quedar una gran perra. Y venimos ya a la ciudad de Cachi. Fíjense. Allá. Y ahora venimos acá a hacernos los aviondos al museo arqueológico Pío Pablo Díaz. Vamos a la iglesia. Dice que tiene un techo adobe, ¿eh?